Palacio Din. Soy hincha del Deportivo Independiente Medellín. El amor nació por el Medellín porque en el año 1960, más o menos, 60, yo viví en La Estrella y un vecino me invitó al estadio, me llevó al estadio y vinimos y jugaba un clásico Deportivo Independiente Medellín y el otro equipo de la ciudad, y me incliné por el Medellín, por el rojo y azul, y me incliné por él. Desafortunadamente perdimos ese día 3-1, pero eso no me inquietó a mí para no volver a seguir queriendo mi equipo. Yo eso no. Lo que pasa es que yo tenía el primer piso alquilado, y entonces yo lo mandé a desocupar y ya me lo desocuparon. Y yo eso es una casita pequeña de dos cuartos, una sala grande, cocina, servicios y todo. Una casita vivible pues para una persona así como nosotros, pobres. Entonces la mandé a desocupar y la voy a pintar toda roja y azul por dentro. Y voy a bajar todos los cuadros que tengo aquí, porque es que vea, tengo cuadros en las mesas, en las sillas, tengo cuadros en toda parte. Ya no me caben en las paredes, entonces tengo que bajarlos, voy a ocupar todo el piso de abajo para cuadrar todo. Ah, venga, entonces yo le voy a mostrar todo lo que tenemos de aquí del Medellín en la casa. Y usted lo va mirando y me va diciendo si le gusta. Un niño del campeonato a los 45 años. 45 años sin título. Y lo mandé a pintar así, rojito y azul. Y el padre Wilson de aquí, de la comuna, de la iglesia del Divino Niño, me lo bendice, me echó la bendición. Este Divino Niño, cada que él va a hacer una misa así por el Medellín, porque cada que nosotros lo invitamos a que quedamos campeones o que quedamos campeón o alguna cosa, lo invitamos y entonces ahí mismo le llamamos el Divino Niño. Y entonces se lo ponía en la iglesia y lo hace. Este es un regalo de Osvaldo, del hijo mío. Este me lo trajo, yo no sé de dónde me lo trajo, es una belleza. Este me lo trajo, es una belleza. Con todos los jugadores que vamos, la Resistencia y todo. Ahí está la Resistencia Norte, una de las barras más buenas que tiene el país. Es la mejor del país, mejor dicho. Aquí la foto con mi amigo Julio. Cuando estuve en el Medellín, yo quise mucho a Julio y le digo que Julio cada que viene aquí me abraza, me quiere mucho a mí también. Esta es la de Bianchi cuando vino la Copa Libertadores 2003, que quedamos campeones en el 2002, vino con la Copa Libertadores aquí. Este es Gianfranco, nietecito mío. Una porrita para ir al estadio seguido. Ya, Sachi. El Sachi, cuando estuvo en el Medellín. Hombre, yo he hecho muchas locuras, pero yo una que recuerdo mucho fue en el año 1978. ¿Cómo le parece que mi papá nos lo trajeron de Cali sábado por la noche? Lo velamos ese sábado nada más por la noche, porque hacía 3 días había muerto. Y aquí en el cementerio de San Javier, aquí a 5 cuadras, nos fuimos a las 11 de la mañana y lo enterramos. Y yo a las 2 de la tarde ya iba con mi traje del Medellín, mi bandera, para el estadio. Un partido a las 3:15 contra el América. Nos fuimos para el estadio. Y toda la gente me decía, hasta mi esposa me decía, ¿usted se va a ir al estadio? Mi mamá le decía, mamá, pero ya lo enterramos, ¿ya qué vamos a hacer? Ya me voy a ver mi equipo y me fui. Eso es una locura muy grande, uno hice para el estadio después de eso. Partido le ganamos 1-0 al América. Jugaba la Fiera Cáceres en el América, un equipazo. Jugaba Falcioni. Y nosotros teníamos las dos. No, es un equipazo, bueno, pero ganamos. Pues yo conozco el Medellín hace muchos años y yo he estado en el Medellín metido muy, muy de lleno allá hace muchos años. Y el cambio que se le ha dado al Medellín últimamente ha sido primordial.
ha sido primordial, porque es que ya uno llega a las oficinas y son... No, es que yo le digo sinceramente, yo veo que en el Medellín hay una reestructuración muy buena, desde la que sirve los tintos hasta el presidente. Pero uno sí ve que los jóvenes de la prensa, los que atienden todo... No, el cambio que ha dado el Medellín ha sido muy bueno. Ya lo veo como un equipo grande, grande, grande. Medellín ha sido grande siempre, pero ahora sí lo veo que el Medellín va por buen camino. En mi familia, todos los hijos míos y los nietos son hinchas de Medellín. Mi esposa también. Vea, yo le digo una cosa, a mí se me hace ya imposible vivir sin mi equipo, pues sin... Yo le cuento, a mí me ha resultado, porque yo ya soy pensionado, me ha resultado para irnos para otra parte a vivir o para irnos para el extranjero, porque toda la familia de mi esposa vivía, pero yo le digo sinceramente, yo de aquí no me voy por el Medellín, de Medellín no me voy por el Medellín. Es que se me hace imposible, yo no soy capaz de eso. A mí uno los partidos, es que yo no vea, yo ya no tomo trago, que yo tomaba aguardientico bastante, yo ya no bebo. Yo nunca he fumado, pero yo no tengo vicios. Lo único que me gusta a mí es el Medellín. Y a él es el que le dedico todo mi tiempo, desde temprano, el día domingo, el día en semana. Todo es por el Medellín. Uno tendría que, por ejemplo, mi persona. A mí sí, yo compro los abonos, a veces los de la familia, que somos toda la familia. Y a veces no van uno porque tiene que estudiar o por algún problema. Y yo siempre me gusta llevar uno que quiera ir a fútbol, o sea, hincha el Medellín, que quiera ir a fútbol. Y yo lo voy convenciendo de cómo es la cuestión. Viendo el Medellín, uno se enamora. Entonces yo digo que uno no va a hacer lo que hacen otros hinchas, que no compro el abono que porque estoy peleado con Julano, que estoy peleado con Ciro, que estoy peleado con Castillo, que estoy peleado con... No. Si uno quiere el Medellín, va al Medellín, sin ningún interés. Sin ningún interés. Porque es que uno ve que hay gente que le gusta siempre como ser interesaditos, eso no es así. Uno tiene que quererse el equipo. El equipo. El equipo es el que... Los directivos, los dueños, los que trabajamos, todo, y los que nos vamos moviendo, el equipo queda ahí. Ahí queda el equipo. El equipo es el que hay que amar. Entonces yo digo eso. Y el Medellín es eso. Hay que ir al estadio, apoyarlo. Yo digo que si todos nos vamos por el mismo camino, lo sacamos adelante. Para mí Medellín es todo. Para mí Medellín es... Yo... Todo. Todo es todo.